Remesas en México desde Estados Unidos superan nuevo récord en 2022, lo positivo y lo negativo. El Banco de México informó esta semana que han entrado más de 37 mil millones de dólares de remesas de enero a agosto del 2022, lo cual significó un avance anual del 15.2%. Según estos datos, se afirma que hasta agosto del 2022, el envío de dinero de Estados Unidos acumula 28 meses consecutivos de crecimiento. Los analistas del BBVA México indicaron que este desempeño positivo de la entrada de dinero se debe a la rápida recuperación del mercado laboral de los Estados Unidos, luego de la crisis que sufrió por la pandemia. Para muchas familias latinoamericanas, estas remesas son un seguro de vida que ayuda a la economía de sus hogares, en medio de un aumento de los alimentos y servicios básicos. Pero también significa que, debido a esta crisis, muchos han decidido dejar su país de origen en busca de mejores oportunidades en Estados Unidos. En noviembre del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como héroes a los 38 millones de mexicanos que radican en el extranjero y les agradeció porque, a pesar de estar lejos de su lugar de nacimiento, mantienen el envío de remesas. Sin embargo, este fenómeno también ha aumentado la cantidad de inmigrantes que intentan atravesar la frontera, incluso arriesgando su propia vida por la necesidad de mantener a sus familias, como es el caso de las 50 personas fallecidas en un camión en San Antonio, Texas, en junio. Por su parte, Ana Gutiérrez, economista del Instituto Mexicano para la Competitividad, dijo durante una entrevista con DW que nota una correlación entre la situación económica de Estados Unidos y las remesas hacia América Latina. Si la economía y el mercado laboral en Estados Unidos mejoran, poco tiempo después se ve un incremento de las remesas. Sin embargo, esto también denota una dependencia arriesgada. Si, por ejemplo, en Europa o Estados Unidos se produjera una crisis económica o si las monedas se desestabilizan, esto también tendría un impacto en los países con altas cifras de remesas extranjeras, dijo Gutiérrez. De acuerdo con una proyección del Anuario de Migración y Remesas 2022 del BBVA México, en 2023 se espera una recepción de 62.600 millones de dólares de los mexicanos que radican en el extranjero. No obstante, el documento también revela un aumento importante de la dependencia a este recurso respecto a antes de la pandemia de COVID-19, tanto en México como en otros países de Latinoamérica.